Esta leyenda cuenta la historia de un humilde matrimonio y de sus tres hijos aún pequeños. En esa época la familia estaba pasando por momentos muy angustiosos. El padre llevaba unos meses inválido y postrado en un camastro, con lo cual era su esposa llamada Marica la que estaba obligada a traer el dinero a casa. Para ello, trabajaba sin descanso en las faenas agrícolas, en las domésticas y en ayudar a los vecinos. Todos esos trabajos los hacía con gran generosidad y alegría a pesar de su angustiosa situación. Y además, al acabar su jornada, todavía le quedaban ganas de disfrutar de su familia y agradecerle a Dios todo lo que recibía aquel día. Esa noche había nevado mucho y además había una gran ventisca en el exterior cuando escucharon unos golpes secos y sonoros en la puerta. Una voz dijo: ¡Ave María Purísima! A lo que Marica con gran rapidez dijo: ¡Sin pecado concedida, pase quien quiera que sea! La puerta está abierta y fuera hace una noche de lobos. Se escuchó el chirriar de la puerta y apareció una mujer con la ropa hecha jirones y con muchísimas heridas. Marica salió rápida al encuentro y la cogió antes de que la mujer se desmayara. La acercó al fuego y la acomodaron. Y sin pérdida de tiempo, con la ayuda de una de sus hijas, empezó a cambiarle las ropas mojadas por unas secas y a curarle todas las heridas que tenía. La mujer, como pudo, les contó lo que le había pasado, que iba acompañada de su único hijo en cumplimiento de una promesa y que había sido sorprendida por unos salteadores que les habían robado, maltratado y se habían llevado a su hijo como rehén. Marica no cesaba de condolerse de las desgracias que la señora les estaba contando, y una vez curada compartieron todos juntos la cena de castañas cocidas. Terminada la cena, Marica acomodó con mucho cuidado a la señora cerca del fuego para que pudiese dormir y descansar. A la mañana siguiente había una gran nevada que se prolongó durante días, y Marica no cesó en curar a la señora, pero claro, con una boca más, la despensa quedó vacía. Pero Marica seguía siendo generosa y alegre, pese a las circunstancias. Llegó el sábado, y con él el deshielo, y por una pequeña hondonada que pasaba cerca de la casa empezó a manar agua. Los niños salieron a jugar con aquella agua y recogerla para su casa, y Marica, que estaba haciéndole compañía a la señora, dijo: «Sería una bendición del cielo que esta agua corriese siempre». En la noche del sábado, y con la despensa agotada, solo pudieron cenar unas berzas del huerto que sacaron de debajo de la nieve, pero aún así siguieron dándole gracias a Dios por ello. El domingo, Marica madrugó y se dirigió a la casa del señor donde algunas veces trabajaba de bracera para que le diese una hogaza de pan a cuenta de futuros trabajos y así poder dar de desayunar a su familia y a esa señora. El señor le dijo muchísimas cosas, le reprochó su generosidad con el prójimo, pero a Marica no le importó y volvió a su casa con la hogaza en la mano. Buscó a la señora para darle el desayuno, pero no la halló. Pensó que habría salido a pasear un poco y llegada la hora de la comida, fueron a la despensa a buscar el pan para ponerlo en la mesa y con enorme sorpresa vieron que había 7 panes grandes y 2 quesos. La familia dio por cierto que Dios había hecho un milagro. Lo mantuvieron en secreto para evitar que los vecinos se rieran de ellos. Terminado el invierno y avanzando el deshielo, el agua seguía manando con el mismo caudal y nadie daba crédito a lo que realmente estaba pasando con el agua. Se hizo una reunión en el pueblo y Marica, no pudiendo por más tiempo escuchar tonterías, le relató lo de la misteriosa forastera con todo lujo de detalles. Todos los vecinos no salían de su asombro y concluyeron que aquello había sido un milagro de la Virgen. El señor, que le había dicho cosas feísimas, le pidió perdón a Marica y se ofreció a patrocinar la construcción de una ermita en honor de la Madre de Dios. Desde ese día los vecinos del pueblo ya no tuvieron la necesidad de ir más a buscar agua lejos de sus casas, porque el manantial tenía abundante y fresca agua para calmar no solamente la sed de todos los vecinos, sino de los caminantes que llegaran. El esposo de Marica empezó a beber agua de la fuente de la Virgen con tal fe y tal confianza que recuperó su movilidad. La noticia se extendió por todo el contorno
y la fuente adquirió la fama de milagrosa. Por este motivo, el pueblo pasó a llamarse Fonte Sagrada.